El mercado interno en la Argentina estimamos que va a mantenerse en un consumo de alrededor de 55 kilos por habitante por año, teniendo en cuenta que los argentinos comemos más de 120 kilos de proteína animal, y es decir que aumentar el consumo en el mercado interno hoy cada vez es más difícil, producto de la enorme competencia que genera el pollo, donde se consumen 46 kilos, y que está empezando a generar el cerdo, con alrededor de 14, 15 kilos por habitante por año. Si sumamos todo esto, nos encontramos con un consumo interno de alrededor de los 120 kilos sin tener por año, sin tener en cuenta ni los 8 kilos de pescado ni los 4 kilos de ovino que se consumen en la Argentina y que están siempre desvalorizados para los consumidores y para la prensa en su conjunto. Pero los consumimos. Entonces es muy difícil, esto es más del doble de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es decir, aumentar el consumo interno va a ser realmente, en carne vacuna va a ser realmente muy difícil. Insisto, sobre todo a partir de que la genética porcina ha variado de manera muy significativa en la Argentina y esto ha generado que se produzca un cerdo muy magro y haya dejado de ser la mala palabra para todo el sistema sanitario argentino. Los médicos siempre decían cerdo no, cerdo veneno. Hoy el cerdo es un producto absolutamente saludable, a pesar de que a nosotros nos cueste decirlo, es un producto absolutamente saludable, muy bienvenido, y que tiene costos mucho más bajos que la carne vacuna.